¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? ¿Cuánto buen tiempo? Día. ¿Cómo anda eso? Buen día. Diga. ¿Buena carnada el potoco? Sí, acá tenemos masa, maíz, tocino, sábalo, tripa de pollo. De todo. Anguila, morena, cascarudo. Una de algo de lombriz. ¿Lombrices, dale? Y línea de toda la gente, todos los colores. Sí, tiene línea económica, con alguna con acero. Mirá, genial. Venga, campeón, la lombriz. A ver. Bien, lujo. Buenísimo, che. Bueno, esto es. ¿Qué ruta es? 9. Ruta 9, kilómetros 78 y medio. Mano a Rosario. Buenísimo. Muy buena carnada acá entonces. Sí, sí. Gracias, amigo. Por favor, buena pesca. Gracias. Se poda bajito y se enfría. ¿Y después vuelve a...? No. ¿No? No, esto ya no hay esa casa acá. Esto tarda 2 años en enseñar así. Esto está plantado el año pasado, no, el otro anterior. Okay. ¿Y lo planta y después cuando en mayo lo poda? Claro, pero lo vení con una pala con la gente. Primero le pasé una máquina que la levante. Va con la tijera y la vas podando todo, le va haciendo paquetito de raíz. ¿Y la raíz? Esto queda bajito. Ah, queda cortito, una poda. Queda bajito y le saca un montón de gajos, queda la plantita pelada, 4 o 5 gajos. Una belleza. Una belleza. Y ahí empieza a brotar y generalmente brota en agosto, puede decir. Se brota en otro silvestre y ahí queda esto. Ah, pero tiene un reproceso, hay un retrabajo para. Sí, sí. Y esto no. No. No es para cualquiera. Después te dicen, es barata la planta rosa, pero venía a hacerla. Carpira y venía a hacerla, carpira y estaba todos los días y curaba la puta, también tiene un montón de cura, carpira. Trabajo, mano de obra, ¿sabes la mano de obra que hay acá? Ay, sí. Impresionante el trabajo. No, la rosa de octubre, de septiembre, octubre, hasta que haga frío tiene que florecer toda la temporada, a florecer siempre. ¿Septiembre? Es fin de septiembre hasta que empieza a hacer frío. Hasta abril, mayo florece. Florece más en octubre, un poco en diciembre, y después la buena floración es febrero, marzo, ahí a full. Ahí se tapa, cuando ya pasan los calores. Los calores por ahí la atrasan un poquito, pero esto ya refloreció y ves que sigue viniendo pimpollo, ¿verdad? Sí. Siempre está con flores. Va a tener más flores. Y va a tener cantidad, y esto va a llegar. Si acá que yo lo tengo que arrancar, va a estar así. Va a estar todo tapado, vos venís dentro de 20 días y se van a juntar los frutos. Se junta, qué lindo. Y sí. Verde. ¿Es otro color? ¿Es por el tiempo que tiene o son así diferentes? Distinta variedad de colores. Todas tienen colores. Por ejemplo, es otra preparadora. Y más que ahí me viste, era así, parecido, ¿no? Sí, sí. A esto. Exactamente.
Son todas rosas trepadoras. Y eso, por ejemplo, se puede poner así como en un, sí, en un portón. Y se claro, puede... Si no ves, mira cómo van. Yo falta todavía un montón y sabes lo que van a llegar y van a caer, porque esto sigue. Bueno, estamos llegando a Park Club San Pedro Río, naturaleza y relax. Un lugar hermoso con loft en alquiler, pileta, todos los servicios y pesca en arroyos propios y en el río Paraná. Ya estamos, ya llegamos. Ahora le mostramos todo. Dentro de los servicios de Par San Pedro Río Naturaleza y Relax, también puedes venir a la pileta, está incluido. Miren qué hermosa pileta para disfrutar el verano acá. Ya tenemos a la gente ahí en familia en la pile. Y también tiene un restaurante arriba que les vamos a mostrar ahora, que está muy bueno. Ahí le mostramos todos los servicios acá en el Par San Pedro Río Naturaleza y Relax. Thank you.
Ahí tenemos un lagarto, ya formamos una tortuga. Mucha naturaleza acá en el Park Club San Pedro, Río Naturaleza y Relax. Lindo que es este lugarcito. Para estar la sombrillita ahí, asientitos, tomando unos mates. Ahí está la tortuga en el medio de la lagunita. No sé si se llega a ver. Ahí tiramos un zoom. Mirándolo más bien. Tranquila la tortuga. Lugar hermoso. Bueno, acá estamos con un pique, a ver, ¿qué sacamos acá con un mojarrero? Un doradito, no, un pirapitá. Pirapitá, parecido al doradito, pero no, no tiene tantos dientes. ¿Mira?
un bagrecito, un cortenito. Sacaste otra especie, vos querías otra especie o tenés. Mira lo que pincha ese. Yo te mato. Buen bagre, buen amarillo. Vienen dos, un doblete hiciste, mirá. Dejá la caña y agarrá así los dos, ojo con los pinches. No, no, no. Tiene uno. Un porteñito. Este es otra especie. Un porteñito. Ahí anda por el fondo. Uno, escucha cómo hace, a ver, otra especie es esa, ¿sabes qué es eso? Se llama marieta, una marieta, cuidado que pinchan, todos pinchan estos bichitos, mira qué linda, escucha cómo hace, ¿la escucha? Es como un armadito, ¿viste? A ver, mami, levántalo, escucha, escucha, cómo hace, coqui, coqui. ¿Cuántas sacaste ya especie? Amarillo, porteñito, marieta. Bien amarillito, ¿verdad? ¿Sí? Poco, poco. Poco, poco. Andá nomás.
Vamos, un doradito. Uy, andate por abajo de las cañas más. Venga, mami. Es lindo. Tomó la línea de fondo con lombriz. Uy, qué lindo. Los saltitos. Uy. Qué lindo saltito. Vamos. Muy bien. Arrima, arrima, arrima la orilla. Esto es lo que quería. Andaba buscando. Agarró ni bien, cayó el plomo, ¿viste? Era ahí atrás, sí. Cerquita la orilla. Y esto no la agarraron. Mucha carnada le puse. Bien, mami. Lo revolvemos a ver si sacamos otro. Ahí cerquita, acá. Estando dorado ahí, mami. Muy bien, ese va listo, hermoso. Vamos a tirarle ahora con él. Corre un montón eso. Un dorado tiene que ser. Una boguita, una boguita. Mira como loco. Eso que me echó ahí. ¿Qué era eso? Sacá de la línea, mami, tirá de la línea. Ahí se te fue. ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Eso era una boguita? Mirá la que faltaba. No, bien, mami. Una boguita. Se te metió en los pastos eso. Bueno, pero viste, picó de costado, se la llevó. ¿Viste cómo corría? Mirá cómo cazan allá atrás, mirá, mirá. Están cazando allá lo dorado, más. Están cazando allá atrás lo dorado. Apareció otra especie, un dientudo. Tremendo. ¿Hundió? ¿Hundió? Guarda arriba. Ahí agarran también, ¿eh? Al toque, mirá. ¡La! Otro dientudo, mirá. ¿Qué hacemos? Con tanto bichito. ¡Qué divertido! Ah, una mojarrita. Esta mojarrita, la tiramos. Amarillito, amarillito. Bueno, amarillo, ¿no? Amarillito, venga con él. ¿Qué pasó? Tragar el agua. Chispoteo, chillón.
lleno, ¿eh? Lleno de vida el río. Parecen sabalitos.